Hola, hola, muy buenos días, mi maravillosa ciudad Guayana, quien les habla su siempre amiga y colaboradora Narvik Bolívar. Les doy el feliz y bendecido inicio de semana, de esta maravillosa semana que promete mucho. Y les doy la bienvenida a este su programa Taller de Manualidades, el programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de mucho aprendizaje y mucho conocimiento. La mañana de hoy nos encontramos muy contentos de poder recibir a una gran amiga. Aparte de que estoy muy, muy rodeada de muchas flores y muchas cosas bellas que yo sé que a ustedes también les va a encantar. Les pido por favor que desde ahorita empiecen a hacer una pequeña toma de a los chicos de lo que tenemos acá en la mesa, porque de verdad que yo estoy impaciente por empezar este proyecto. Sé que les va a encantar. De verdad que estamos muy complacidos de poder recibir a una maravillosa amiga y amiga, amiga, amiga y compañera de acá de Taller de Manualidades, a mi amiga Raicel Martínez. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Primeramente agradecida por Dios por un nuevo día, un nuevo amanecer. Y bueno, encantada de venir una vez más acá a mi casa, TV Guayana. Claro Y que este sí. programa, bueno, para venir a enseñarles de mis creaciones, pues. De verdad que sí, Raizel. Yo estoy de verdad muy contenta de que el programa de la mañana de hoy sea precisamente arrancando contigo. Porque sé que una mujer emprendedora acá, no solamente de Ciudad Guayana, sino a nivel nacional, porque has dejado tu nombre incluso allá muy bien parado en Caracas, ¿no? Así es, bueno, así estamos. De verdad que sí. Bueno, le pido a mi Carlitos, a mi querido chico y eso, que nos haga una breve toma por acá por la mesa para que veamos las bellezas que nos trajo nuestra amiga Raizel Martínez. De verdad que Creaciones Ray, ¿no? Raicel Creaciones. Raizel Creaciones en Instagram, Facebook y las redes sociales que tienen más conocido, más renombre acá. Háblanos un poco de tu trabajo, Raizel. Bueno, como ya ves, me dedico a lo que son accesorios de niña. Ahorita estoy incursionando más con la costura para ampliar la gama. Oye, muy bien. Entonces, sí, bueno, estos son las coronitas. Las tiaras que están de moda actualmente Sí, para las niñas. exacto. Y las tiaras no solamente están para lo que es el día a día, sino para ocasiones especiales. Incluso he visto niñas en los centros comerciales con tiaras. He incluso visto a niñas con tiaras de Creaciones Raizel Martínez, porque uno conoce el trabajo de sus compañeras. Bueno, sí, esa es la idea de dar un poquito más y hacer cosas bellas cada día e innovar, pues. Ese es el Entonces, bueno, propósito. exactamente, ese es el propósito y bueno. Y estás incursionando actualmente con lo que es la costura en la parte de ropa íntima para niñas y las más grandecitas. Sí, exacto. Lo que son la transformación de las guardacamisas a vestidos, las plumas, allí vamos poquito a poco, pues. De verdad Entonces. que hemos poco a poco, empezamos un día, una mañana, con lo que fue un pequeño lacito y hoy por hoy, bueno, ya vamos por vestidos, ya vamos por ropa íntima, ya vamos por la blumita, los detallitos. Cuando vengamos a ver, vamos a encontrar a Raizel haciéndonos las blusitas y los pequeños vestiditos también para las niñas. En nombre de Dios, En así el será. nombre de Dios. Bueno, queridas amigas, voy a hacer una pequeña invitación para que me publiquen, por favor, lo que va a ser la lista de materiales del proyecto que vamos a estar realizando la mañana de hoy. Que ya lo voy a mostrar, es una hermosa, hermosa diadema de lo que es la temática de hoy por hoy, Raizel, Sí, eso es los lo que está, unicornios. los unicornios, eso es lo que Este que está tenemos acá. en tendencia ahorita en accesorios de niños. Es muy solicitado, es muy gustado ese proyecto, ese accesorio, pues. Entonces, bueno, para complacer siempre a mis seguidoras, entonces dije, bueno, voy a Oye. llevarle Es un proyecto que se está viendo mucho, que se usa para lo que es los cumpleaños, las actividades especiales de las niñas. Y no solamente que podemos transformarlo. Bueno, todo esto lo vamos a venir viendo hoy, el día de hoy, con nuestra querida invitada Raizel Martínez. El proyecto se llama Tiara Unicornio, Raizel. Cintillo unicornio, tiara unicornio, o sea. Ok. Bueno, le pido a mis queridos chicos que me envíen la lista de materiales, por favor, para que todas esas personas que nos están sintonizando la mañana de hoy puedan ver y realizar al mismo tiempo que Raíces nos está enseñando. Cintillo unicornio. Los materiales son telas de colores varios, apliques, silicón frío y caliente, cintillo plástico, cinta, foamy y tijera. Repito, telas, colores varios,
apliques, silicón frío y caliente, cintillo plástico, cinta, foamy y tijera. ¿Es correcto la lista de materiales, Reisel? Sí, correcto. Si se olvida algo, bueno, en el camino los vamos logrando. Lo vamos logrando, lo vamos viendo y vamos incursionando. Y así nos van mostrando las diferentes formas que podemos modificar esto y llevarlo a ampliar su uso. De verdad que sí. Bueno, queridas amigas, no nos queda más que vamos manos a la obra, Reisel. Ok, primeramente vamos a realizar, ¿verdad? Lo que son las florecitas, ¿verdad? Las flores, es sumamente fácil este proyecto. Tan fácil que ya ustedes lo van a realizar allí mismito. Entonces, tenemos acá un patrón, ¿verdad? Uh-huh. Un círculo aproximadamente de, ya te digo, aproximadamente de 6-7 centímetros. 6-7 sí. centímetros, una circunferencia. Una circunferencia de 6-7 centímetros. Acá está, lo coloco, en esta ocasión voy a utilizar tela tafeta, ¿verdad? Lo voy a colocar acá y voy a cortar, a esta medida. Vas a llevar lo que es el patrón a la tela. A la tela, ok. Corté ya, ¿verdad? Entonces voy a doblar acá a la mitad. Nuevamente acá a la mitad. Ok. Acá. Ok. Vamos a repetir por si. Las personas que nos están sintonizando la mañana de hoy desean aprender a realizar también esta linda flor. Acá a la mitad, ¿verdad? Vuelvo a doblar. Ok. Ok. Los doblan en dos partes. En dos partes. A la mitad y luego para a esa mitad. Para buscar el cuarto pétalo. De aquí voy a sacar, la vez pasada en el proyecto anterior les enseñé a realizar cómo se saca en cuadrada. En cuadrado. En cuadrado. Hoy lo vamos a hacer En redondo. Entonces, de aquí de un lado, ¿verdad? Uh-huh. Desde lo más bajito, si le quiero más abiertica la flor, okay. Le voy dando, okay. Voy a sacar igual un círculo, okay. Como un círculo, medio círculo pues acá, para sacar mi pétalo. Los pétalos como tal. Ajá. De estos pétalos vamos a necesitar ¿cuántos, Reisel? Mira, depende yo la hago de cuatro por flor. Cuatro. Cada flor tiene cuatro pétalos. Cuatro capitas de este tipo de pétalos. Exacto. Bueno, pero vamos a hacer una pausa allí. Sí. Queridas chicas, no se me despeguen. Lapicito, cuaderno y estén atentos y pegaditos allí en pantalla para que aprendamos en la mañana de hoy a hacer este maravilloso proyecto, porque nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Taller de Manualidades con nuestra maravillosa invitada Raizel Martínez, que en la mañana de hoy nos está realizando un bello proyecto, la tiara de unicornio, el cintillo unicornio, muy popular actualmente no solamente acá en Ciudad Guayana, sino a nivel nacional, porque es una tendencia, ¿verdad, Raizel? Sí, ahorita está en tendencia. En la tendencia, lo que es las camisitas, todo lo que es accesorios para niñas, de todo, yo he visto de todo, de todo. Bueno, Raizel, vamos a continuar con lo que quedamos en la pauta anterior. Ok, ya tengo, ya saqué mis pétalos. Ok. Me van a quedar aquí esa. Así, no importa que me queden, o sea, no es... No necesariamente tiene que ser perfecto como sí. Que es la circunferencia, ajá, del pétalo. Entonces, vamos a quemar la orilla, ¿verdad? Vas quemando las orillitas poco a poco, con la parte de lo que es la oscuro o la clara. No importa. No importa. Es una quemada al descuido. Exacto. Aquí voy con uno, aquí voy con el otro.
quemándolo con detalle, sin apuros. Ajá. Muy pacientemente se queman cada uno de los pétalos. Esto es lo que quiero, en este orden de ideas. Ok, agarro acá, ¿verdad? Ok. Lo que tengo acá, una gotica acá de silicón caliente y doblo acá. Vas a doblar como que volviendo a lo que fue el paso principal. Ajá, pero ya pegar y quiero que me quede esto. Un pétalo, así, algo así. Ok, triangular. Vamos a mostrarlo a las chicas acá, más o menos, para ver si nos hacen una pequeña toma para que vean de qué forma tiene que quedar. Aquí está. Vean esta formita aquí, así, este piquito es el que estamos buscando y para que acá nos queden los cuatro pétalos encontrados. Ok. Eso lo vamos a repetir ¿cuántas veces? Mira, la diadema lleva, si ven acá, ¿verdad? Ella lleva 1, 2, 3, 4, 5 flores. 5 flores. 5 flores. Eso es también a gusto. Si les quieren agregar más o menos. Sí, pero mientras más, a mí me gusta, como me gustan las cosas así. grandotas y abundantes. Así como yo, entonces. Ok, entonces acá, cada flor como tal lleva 4 petalitos. 4 pétalos. O sea que si hablamos de 5 flores, estamos hablando de 20 círculos. De 20 círculos. Ok. Exacto. Acá tengo. Ya yo tengo unas acá adelantadas. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pon un círculo de fieltro pequeño, o sea, al tamaño de... Entonces lo doblo para... Para obtener un mejor tamaño. Ubicación. Ajá. Aquí. Y entonces empiezo a pegar. En cada sector. Ajá, en cada sector empiezo a pegar. Los pétalos. Mi pétalo. Ok. Acá está. Vean lo fácil que es hacer este proyecto. Porque nos vamos lo que es la parte de las flores, que es lo que llama la atención. Porque lo podemos utilizar. Por eso es que yo al principio del programa decía que podemos ir transformando esto. Solamente no utilizarlo nada más para lo que es el unicornio, sino para otro tipo de proyecto. Ajá. Si me haces una toma acá, Carlos, al cintillo que tengo yo puesto, es otro tipo de flor que utilicé acá en esta ocasión. Es otra técnica. Exacto. Es otra técnica, otro tipo de tela. Ajá. Pero acá utilicé color raso. La tela raso. Ajá, y aquí corté en forma cuadrada. Ah, la técnica de la flor cuadrada. Y esta misma flor que utilizo acá es la que utilizo acá en estas diademas. En las diademas que nos mostraste al principio. Sí. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Ves? Pegan las cuatro. Aquí tengo, vea. No es que es una flor que te va a quedar a la perfección, no. De hecho, su imperfección es lo que la hace bonita. Exacto. Ok. Entonces, coloco un aplique en la parte del centro. Vamos a colocárselo de una vez. Ok. Acá. Muy bien. Acá. El aplique puede variar según a gusto de las personas. Puede ser una perla, puede ser un brillante. Exacto. Aplique a gusto. Lo que tengan al alcance. No hay excusa. No. No hay excusas. El proyecto está, de verdad que yo estoy enamorada y aparte de eso, que es un proyecto muy, muy lindo y práctico. Lo podemos hacer con las telas que tengamos al alcance, querida amiga. Exacto. Ok, aquí tengo ya adelantada todas las flores que le voy a colocar a esta diadema. Entonces, ¿qué son acá? 7 flores. 7 flores. Voy a utilizar 5 en la parte de adelante. Ok. Y 2 en la parte trasera. Ok. ¿Verdad? Esos son para tapar los detalles. Ok, detalles. Muy bien.
Bueno, Raizel Martínez, aparte de ser una gran manualista de acá de Ciudad Guayana, también forma parte del equipo organizador de Huele a Navidad y también va a ser una de las expositoras. Así que, chicas y chicos, todas aquellas personas que deseen aprender todas estas cositas, todos estos detalles bien bonitos que hace Raizel Martínez, bueno, diríjanse a Plaza Merú, Hotel Plaza Merú. ¿Qué fecha, Raizel? 28-29 de octubre. El proyecto, el gran proyecto de Just Lady González, mi querida amiga, Huele a Navidad. Ok, continuamos para acá, ¿verdad? Nuestra diadema uh-huh. lleva unas orejitas, ¿verdad? Que son estas que tenemos acá. Son estas orejitas que tenemos acá. Entonces, acá. Ya yo traje una adelantada. Les voy a enseñar a hacer la otra. Van a tomar un cuadrito, ¿verdad? O sea, como un rectángulo. Es un rectángulo, sí. Exactamente. Aproximadamente lo voy a dar. Las medidas son como de 12 centímetros. 12 centímetros. Uh-huh. Acá. Son como 12 centímetros. De 12 por 5, más o menos. Sí. Entre 12, 14. Depende del tamaño de las orejitas que quieras. Entonces, baja el cuadrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a cortar aquí. Y aquí en esta esquina, me voy así de ladito, recorto en forma, o sea, sacándole, dándole la formita. Pues, la formita a la orejita. Pueden trabajar las amigas con patrones. Todos estos patrones uh-huh. también tú los vas a tener en la venta sí. a la, en la expo. Exactamente. Los kits de materiales, los uh-huh. cursos, porque Raizel Martínez realiza no solamente este, sino muchísimos cursos. Tenemos todos los proyectos que Raizel nos trajo la mañana de hoy, todos van a estar disponibles en Huele a Navidad. Pero sin embargo, mis queridas amigas, les invito a que no se me despeguen. Quédense ahí porque nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Taller de Manualidades con nuestra maravillosa invitada Raizel Martínez, que nos está enseñando la mañana de hoy a realizar una tiara, un cintillo unicornio. De verdad que estoy muy complacida porque sé que es un proyecto que es muy bonito y ustedes querían aprenderlo a hacer. También les hago la invitación la mañana de hoy porque entre tanta emoción y tantas cosas no había dicho lo que es el premio la mañana de hoy. Y Raizel, como es tan ella, tan dadivosa, que quiso de verdad consentir a todas esas chicas que están allí, todas esas niñas, y más que todo el día de hoy que vamos arrancando lo que es la semana, la temporada escolar, Raizel les trajo un kit escolar. Mírenme esta cosa bellísima que está acá. Un par de lazos escolares, miren. Y el cintillo escolar de Frozen. Este es el premio que estamos rifando la mañana de hoy. Así que a llamar porque son no solamente estos dos, sino que también tenemos estas dos bandanas. Una hecha en trapillo, la técnica de trapillo, Raizel. Exacto. Una hecha en la técnica de trapillo y la otra lo que es los maxilazos. De verdad, son dos premios, cada uno conformado con dos detallitos, cortesía de nuestra querida amiga Raizel Martínez. Bueno, queridas amigas, continuamos la mañana de hoy con el proyecto. ¿Qué vamos a hacer ahora, okay, Raizel? Ahora vamos a hacer el cachito del unicornio. El cacho, el protagonista de la mañana, el cacho. Ajá, ¿verdad? Vamos a hacer esto. El cuernecito. El cuernito, ajá. Uh-huh. Esto. Ok. En esta ocasión, más que todo, utilizamos colores metalizados, pues, así, colores brillantes. Sí, es la tendencia. Okay, uh-huh. Entonces, como acá, ¿verdad? No, bueno, por lo menos yo no la he encontrado lo que es una tela que sea brillante así. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré esta tela, una tela que es como jersey o bueno, ahorita no recuerdo el nombre de la tela. Es una tela elástica. Ajá, una tela elástica. Entonces, voy a improvisar la tela que quiero, pues.
Entonces, esta tela... Lamé. Se llama lamé, la que voy a utilizar aquí en este momento es la color dorada. Uh-huh. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle pega o silicón frío. En esta ocasión, porque lo que es el uh-huh. silicón caliente, o sea, no sí, es compatible con lo que es muy, el tipo de tela lamé. Mucho grumo allí y no quiero, pues. Okay. Lo que vas a hacer en este momento, Raizel, para decirle un poco, explicarle a las chicas que nos están sintonizando, es transformar o tratar de realizar manualmente la tela que quieres realmente uh-huh. para lo que es el cachito. Ajá, exactamente. Porque normalmente se utiliza otro tipo de tela que no es muy comercial acá en la zona. Exacto. Okay. Entonces, bueno, pero como buena manualista y como buena venezolana... lo busco y lo hago. Exactamente. Querer es poder. Y eso en esto, sí, no hay excusa. Y en esto, lo que se trata de accesorios de niña, bueno. De verdad que Raizel ha demostrado ser... ¿Cuántos años ya tienes incursionando en este mundo de las manualidades, Raizel? Mira, ya tengo 4 años, gracias a Dios. Gracias. Solo a la misericordia de Dios. Claro que sí. De verdad que yo conozco la historia de Raizel y es una historia bastante conmovedora porque fue a través de una situación de salud que la trajo a este mundo de las manualidades y desde que se enganchó en este mundo de las manualidades no se ha podido despegar. No, hasta los trabajos dejé y me quedé con mis manualidades. Para que vean que sí es productivo, de verdad que las manualidades no solamente son una fuente lucrativa, económicamente hablando, sino que también son una fuente de alegría. Nosotros nos da gusto que lo que realizamos lo vemos de verdad identificado en las personas que lo lucen. Esa alegría, ese gusto particular, ¿verdad, Raizel? Exacto. O sea. Ok. Allí echaste ya el silicón, no lo vas a barrer no, ni nada. No, lo voy a barrer así mismo. Entonces voy a colocar mi tela lamé acá arriba. Ajá, exacto. Acá. Este tip no me lo sabía. Sí, esto lo improvisé. Estoy aprendiendo, al igual que ustedes estoy aprendiendo. Esto lo improvisé. Claro, anoche con el que realicé, que les mostré ahorita ya terminado, lo planché. Y lo sequé más rápido. ¿Lo planchaste? Sí. Sabes wow. que uno allí inventando allí, bueno. Llegamos muy lejos. Ok. Esto es lo que estamos buscando. Ajá. Esto es lo que quiero. Uh-huh. Ah, ok. Para hacer el cuernito, ¿verdad? Tomé estos 2 pedazos de tela y tienen una medida aproximada de 10 centímetros. Por ambos lados. Okay. O sea, es un cuadrado. Es un cuadrado de 10 centímetros. De 10 centímetros. Cada tela es 10 centímetros. Ajá. Okay. ¿El color del fondo tiene algún, incide en algo, Reisa? Preferiblemente colores claros. Sí, preferiblemente colores claros. Ahora voy a recortar todo el excedente que me quede por acá por los lados. Ok. Mi excedente. Todo lo que son los sobrantes. Ajá. Corto acá. No es necesariamente que quede un corte perfecto, pero sí, no. Más que todo me imagino que es para limpiar que el lamé no se le bañan los cabellitos, los pelitos Ajá, que tiene. Exacto. Ok. Son tips. Vayan anotando, las queridas amigas, todas esas personas que nos están sintonizando, todas esas cositas son tips. Esto de verdad que yo particularmente, que me dedico a lo que son los accesorios para niñas, no sabía de que podíamos hacer el cuernito. No tenemos la tela exacta, bueno, la buscamos la manera de obtenerla. No, son tips que vamos a ir captando con nuestra querida amiga Raizel Martínez. Ok, voy aquí para que no se me vea la orilla, ¿verdad? Entonces uh-huh. Voy a hacerle una costura con silicón. Estas son las costuras que le gusta a You Lady. Costuras de silicón. Nosotras sí. Nos vamos más a lo que es la costura con la aguja de hilo y Yulady dice, no, costura con silicón es la mejor. Okay. Eso pega igualito. Yo sé que Yulady, donde te encuentras, nos estás viendo ahorita. Así que saludos, querida amiga. Aquí estamos, trabajando para toda Ciudad Guayana, para que todo quede bien bonito, para que todo y todas las personas que nos sintonicen aprendan un arte. Ok.
Para hacerle este contorno al cuernito, ¿verdad? Se utiliza un alambre, el más delgadito que consigas por allí, ¿verdad? Pero el alambre de bisutería. Exacto, el más delgadito. Pero como no tengo, y provisé otra vez. No se detuvo en eso. No, dijo, no tengo, me las ingenio. Busco la manera de, no tengo el alambrito, me la ingenio en algo lo más parecido posible. Sí, entonces acá tengo el hilo dorado. No, y aparte de todo esto, Raizel, de verdad, o sea, no te detuviste ni siquiera con la tela. No, en nada. Lo coloco, voy a colocar acá mi la linecita. Ajá, una línea de desde el centro hacia silicón, afuera. Desde el centro hacia afuera. Bueno, y mientras esperamos que eso solde allí bien su cosita y que Raizel vaya adelantando un poquito su trabajo, que eso seque bien, entonces les invito, queridas amigas, a que no se me despeguen de allí. Manténganse pegaditos con nosotros porque nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Taller de Manualidades. La mañana de hoy aprendiendo a hacer una bellísima diadema o cintillo unicornio con nuestra querida amiga Raizel Martínez. Bueno, de verdad que estamos conversando en detrás de cámaras de que hay muchas llamadas. Muchas personas están llamando por los premios, los dos premios que tenemos la mañana de hoy, que es este hermoso cintillo que tenemos por acá. Y este parcito de lazos, que es una colección de Raizel escolar. Y este par de bandanas de tela, una es la técnica de trapillo y la otra es un maxilazo. Ok. Ok, ya coloqué, continuamos, ya pegué. Por acá, ajá, con Raizel Martínez. Ya pegué, no adelanté nada para que no se pierdan. Para que vieran todos los detalles. Ok, ya pegué mi hilo, ¿verdad? Parece un voladorcito, Raizel. Sí, aquí, mi cuadrado, pegué mi hilo, le coloqué aquí un soporte aquí para que, por okay, si acaso. Un sellito. Okay. Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con mi cuadrado, ¿verdad? Ok. Me vengo okay, acá, esta punta con punta. Y envuelves. Y envuelvo acá. Ok. Quiero que me quede acá. El triangulito. Ajá, un triangulito. Entonces, acá utilizo. Otra vez la costura que nos encanta, sí, la costura que le encanta a nuestra amiga Just Lady. Acá. Y ya, que es un poquito trabajoso, pero lo no difícil. Lo que es la parte más difícil es la puntita. Es que la puntita cierre. Sí. Sin que se vea ningún tipo de costura, sin que se vea ningún tipo de empalme. Exacto. La circunferencia para lo que es de la forma del cuernito, ¿tiene que ser gordita o delgadita, Raizel? Depende, o sea, del gruesecito que querramos, pues. Ok. Ok. ¿Verdad? Ok. Esto nos debe quedar así. Okay, la forma. La forma. Y saliendo por la puntita de arriba, el hilito que pegaste al principio. Sí, exacto. Entonces, voy a rellenar, ¿verdad? Aquí tengo relleno. Ese, ya lo voy a llamar cuernito porque, o sea, es un cuernito lo que quiero hacer acá. Exacto, el cachito del unicornio. Ajá, entonces, voy a rellenar. Rellenas como poco a poco. Ajá, poco a poco. Tratando, o sea, de meter allá lo más adentro que pueda mi relleno para que la punta del cuernito no se me venga. Es difícil, pero ahí vamos dándole. Poco a poco, sin apuro, queridas amigas. Sin apuro para que las cosas nos queden bien bonitas, bien hechecitas. Ajá, aquí voy, relleno. Ok.
y relleno acá. Tiene que quedar bastante apretadito. Sí, ajustadito, ¿verdad? Sí. Ok. Esta es la parte que Raizel le da de todo, porque empiezan las alergias. Pero sin embargo, pueden utilizar también guata. No necesariamente, uh-huh. O sea, hay varios sí. tipos de relleno que podemos utilizar para sustituir. Incluso aquellos retacitos de tela que nos quedan por allí, esos también son indispensables, okay. porque no se bota nada. Acá tengo ya okay. relleno mi cuernito, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero darle la forma, este contorno, este torneadito. Ok. ¿Verdad? Entonces, de acá ya tengo aquí mi punta, me vengo acá. Ok. Acá. Y le Vas voy dando... contornando y haciendo ah. presión un poquito. Ajá. Y voy... rodeándolo poco a poco. Poco a poco. Sí, porque el hilo que estamos utilizando la mañana de hoy... es un hilo que es bastante comercial, pero al mismo tiempo es bastante delicadito él. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto que me queda acá, ¿verdad? Amarro acá. Le doy acá. Con lo que me quede, igual amarro. Entonces, le echo un poquito acá de silicón. Y... cierras. Cierro acá. Cierro acá. ¿Qué me va a quedar? Como esto. Como esto. El objetivo del hilito es que él haga el contorno, uh-huh. el contorno que tenemos acá, que es este que tenemos acá. El hilito hace este pequeño contorno que está acá. A ver si los chicos me hacen una toma. Ok. Que haga esta formita, la forma tradicional de lo que es el cuernito del unicornio. Una vez hecho esto, sellamos la parte de acá, que es lo que vamos a colocarnos sobre el cintillo, Risa. Ajá. Uh-huh. Ok. Ok, ya tengo mi cintillo previamente forrado. ¿Verdad? Ya tengo acá mis flores, mi... todo lo que es los implementos de ensamblaje. Ahora lo que me toca es... ensamblar. Ensamblar. Acá tengo las orejitas. Ah, ok, me había faltado un último detalle. Uh-huh. Que es para realzar las orejitas, ¿verdad? Con... bueno, en esta ocasión yo le coloqué foamy... Escarchado. Las chicas que están sí. en casa pueden utilizar cualquier tipo de material que tengan uh-huh. al alcance. También las orejitas pueden ser sustituidas con fieltro, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esto acá, esto es como lo que va sobre la orejita. Exacto. Ok. La parte de adentro de la orejita. Uh-huh. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ensamblar. Entonces, voy a comenzar a pegar mi orejita. Uh-huh. ¿Verdad? Aproximadamente desde acá de la punta hasta acá arriba empiezo, mido 10 centímetros. Ok. Y el principio del lazo se aplica en orejita. Ajá. Ok. El principio del lazo uh-huh. que tenemos acá. No sé qué se me hizo para medir, pero voy a tomar esta medida de acá. Acá. Uh-huh. Ok. Y voy a pegar las orejitas. Esto así, que va a ser las veces de mi oreja. Uh-huh. Esta telita. Es la que cortamos al principio con el rectángulo de 14 centímetros por 5 de ancho. Uh-huh. Voy a pegarla acá. Esto es para que me quede doble. Ok, se forra inmediatamente así, la parte de atrás. Ajá. Entonces voy a pegar acá. Déjame contar acá cuántas. 5. Ok. Comienzo. Voy a pegar acá. Raizal, ¿y este cintillo también, ese modelo, sirve para lo que es la técnica del gatico? Porque también he visto el gatico, el conejito, todas esas figuras. Mira, de animalito. Sí. Estaba ayer revisando las redes sociales y eso, y vi un modelito que me gustó. De Minnie. Ah, y fíjate, Minnie sí. es una excelente opción, una excelente alternativa, no solamente porque es un muñequito que en particular ha durado en tendencia, siempre ha estado de ícono y es una forma de hacerlo. Uh-huh. Bueno, queridas amigas, les invito a que se me queden allí pegaditas, porque estamos aprendiendo a hacer este bellísimo
cintillo unicornio con nuestra querida amiga Raizel Martínez. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Taller de Manualidades con nuestra querida invitada Raizel Martínez, que nos está enseñando la mañana de hoy a hacer una bella diadema, un bello cintillo unicornio. Este es el proyecto que estamos realizando la mañana de hoy. Ya estamos finalizándolo. De verdad que yo estoy enamoradísima, Raizel. De verdad que muy complacida. Ok. Toma acá. Continuamos acá. Ok, ya pegué lo que fue las orejas, ¿verdad? Ok. Aquí, acá, la sobre... Esto es lo que iba a quedar real. La parte de adentro de las orejitas. Ajá. Una sobre oreja. Ok. Ahora, ya lo que voy a, es a ensamblar. Aquí vamos estoy, a ensamblar. Aquí en todo el medio. Pego el protagonista. El protagonista de la mañana, el cacho. Sí, el cacho. El cachito aquí. Bastante silicón. Generoso. Hay que ser generoso con el silicón. Sí. No hay que quedarnos, no hay que negarla. Y acá en todo el centro voy a pegar mi cachito, mi protagonista, ¿verdad? Entonces, ya de acá lo que me queda es ensamblar. Ensamblar, ajá, pegarle ya las flores, la combinación a gusto. Ok, según las flores y los colores que hayas tenido. Exacto. Aquí voy a empezar aquí en todo el medio con esta. La primera. Todos estos proyectos que nos trajiste en la mañana de hoy, Recel, lo vamos a tener allí en Huele a Navidad. Sí, todo y más. Ahorita estoy trabajando como hormiguita porque ya vienen los días buenos. Bueno, todos los días son buenos. Mientras haya vida y salud, todos los días son buenos, de bendiciones y bueno. Pero... hay que ya desde ya estoy trabajando como las hormiguitas. Exacto. Ok, a la segunda flor. Aquí pego la segunda flor. Partiendo desde el centro, Raizel. Ajá. Partiendo desde el centro se pegan las flores. ¿Cuántas flores vamos a pegar, Raizel? 5. Aquí en la parte del frente voy a pegar 5. 5 flores. 5 flores. Acá. Ok, muy bien. Y veo que ya les pusiste incluso los centricos. Sí. Ya, tú sabes que mujer precavida, vale. No, y el tiempo de acá de nosotros de verdad que es bastante reducido, bastante rápido. Nos corre rapidísimo. Acá. Ok. Queridas amigas, de todas maneras ya ustedes saben que todos estos proyectos que tiene nuestra amiguita Raizel Martínez no solamente lo van a encontrar a través de sus redes sociales, sino también a través del magno evento que se va a celebrar, Raizel. 28 y 29 de octubre. Ok. Mientras Raizel termina allí, vamos a hacer la pequeña rifa. Nuestra querida amiga que nos las trajo para acá. Ahora, quería que vieran, Carlos, me haces una toma acá para enseñarle acá a nuestras amigas. ¿Por qué voy queda en la parte de atrás? Vean cómo queda en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces, ¿para qué son estas dos flores? En esta ocasión son dos flores que le voy a colocar, o bien puede ser que sea un lazo. El detalle es tapar estos detalles. Es para cubrir la parte de atrás, para que no se vea. Ok. Vamos aquí a la rifa que vamos a tener de los hermosos proyectos que nos trajiste, para esos obsequios bellísimos que nos trajiste en la mañana de hoy, Raizel. Vamos a ver quién va a ser. Son dos premios, dos. Una manito inocente mía. Y leemos por acá a nuestra señora Dani Rivas, de Francisca Duarte. Número de cédula. 17,430,223. La señora Dagnis Rivas es la ganadora del kit escolar.
Señora Dani, usted puede venirlos a retirar en horario de oficina cualquier día de lunes a viernes acá en las instalaciones de Taller de Manualidades. De verdad que yo sé que la señora Dani va a estar muy feliz y muy contenta porque ese, o sea, la niña que lo vaya a usar, Raizel, va a ser el centro de atención de ese colegio. Y el segundo premio de la mañana de hoy tenemos a la señora, es otra dama, Ruth Gómez de Las Batallas. La señora Ruth Gómez de Las Batallas. Aquí tenemos 11.6556. 11.6556. Señora Ruth, usted es la feliz ganadora de las bandanas de tela y trapillo. De verdad, sé que va a estar muy complacida, puede venirlas a retirar en un horario de oficina de lunes a viernes en las instalaciones de aquí de nuestro canal Taller de Manualidades. Continuamos contigo, Raizel. Ajá, bueno, ya acá ya está listo, ya son detallitos, pues si quieres colocarle, puedes colocarle pistilo. Ya estamos culminando el proyecto. Sí. Ya de aquí en adelante son los detalles particulares que uno quiere darle su toque personal al proyecto. Ya está prácticamente terminado nuestro proyecto. Okay. Entonces por acá, bueno, vamos unos pistilitos. Bueno, Raizel, de verdad estoy muy, 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 muy complacida por haberte tenido la mañana aquí, de verdad, compartiendo todos tus conocimientos, compartiendo este bello proyecto, que no solamente pueden convertirlos ustedes en lo que es llevarlo a lo que es la diadema unicornio, que fue lo que nos trajo nuestra querida amiga, sino también transformarlo, Raizel, y hacerlo bandanas, hacerlo las flores para todos esos detallitos de las niñas, incluso para los pies descalzos. La imaginación no tiene límites, queridas amigas. Ya queda de parte de ustedes tomar estas enseñanzas que nos trajo nuestra querida amiga Raizel y transformarlas. Así es, bueno, entonces un placer más, ¿cómo es? Un placer es haber estado una vez más acá. Espero que le haya gustado. Estamos a la orden. Y siempre extendiendo la invitación a todos ustedes, queridas amigas y amigos que nos están sintonizando en la mañana de hoy, para el evento Huele a Navidad, 28, 29 de octubre. En el Hotel Plaza Merú. Más de 30 expositores de carácter, no solamente regional, sino nacional, trayendo todos esos artes, todas esas manualidades, todo lo que está en tendencia, no solamente también de proyectos, sino también de materiales, Raizel. Sí, van a haber ventas de materiales, de todo un poquito allí vamos a estar ofreciendo. Sí, vamos a darle una bienvenida a lo que es la Navidad. Una bienvenida. Entonces, y van a tener, tengo entendido, actividades y eso de apertura, Raizel. Sí, rifas, van a haber rifas, premios. Me imagino que rifas especiales para todas las personas que lleguen de primerita. Así que tienen que estar pendientes. ¿Para la fecha, Raizel? 28-29, de 9 a 7 de la noche. Dos días espectaculares, dos días agradables, donde podrás comprar, compartir, Aprender. Bueno, Raizel, vamos a mostrar a nuestro querido público este hermoso proyecto. De verdad que estoy muy complacida, Raizel, de que hayas podido acompañarnos la mañana de hoy. Y a todos ustedes, de verdad que es un placer para nosotras poder proyectar nuestro trabajo a través de esta su pantalla, Taller de Manualidades. Muy feliz y muy agradecida con cada uno de ustedes que nos sintonizaron la mañana de hoy. Que el Señor Jesucristo, como lo dice nuestra amiga Just Lady, me los bendiga y me los colme de muchas bendiciones. Hasta una nueva entrega. Los quiero mucho.